Buenas noches, nos encontramos listos con la información meteorológica de detalle en este ambiente frío que continuará incluso la llovizna ocasionada por un nuevo sistema frontal. Prepárese sobre todo para este fin de semana porque definitivamente continuarán estas condiciones con un ambiente frío, la llovizna y por supuesto el factor viento proveniente del norte. Para el día de mañana le presento esas condiciones porque tendremos un valor como mínimo por la noche que será de 9 grados centígrados. La temperatura como máxima de 13 y continúa este porcentaje de probabilidad de precipitación de un 30 a un 40%. Es importante que se me prepare al momento de salir de casa y también tomar todas las precauciones necesarias con las personas de la tercera edad, con los niños y con las mascotas, porque así es el panorama para estos próximos 4 días, como vemos. Y bueno, le comentaba también las condiciones para el día sábado. El domingo se extiende esta probabilidad de precipitación y es que el nuevo sistema frontal y la masa de aire frío es lo que dejarán sobre todo para estos próximos días. El día domingo tendremos una temperatura al amanecer de 8, la máxima se recuperará a los 11 grados centígrados. Poco a poco se va cambiando el panorama. ¿Por qué? Porque ya para el martes saldrá un poco el sol, pero vemos que para el día lunes continuará la posibilidad de precipitación. La temperatura como máxima se elevará a los 14. Ya el martes condiciones un poco más favorables, donde tendremos la mínima de 11 y la máxima de 19 grados centígrados. Vámonos a la imagen de satélite para ver qué es lo que sucede, porque hay diferentes factores. Ya le platicaba sobre ese sistema frontal, el número 9. En esos momentos, ¿dónde se encuentra? Bueno, alcanza el sur y sureste del territorio mexicano, exactamente en Quintana Roo. Hoy viernes, posibilidad de precipitación dentro de la península de Yucatán y por supuesto ese sistema frontal deja este viento norte para las costas de Veracruz y también para el Golfo e Istmo de Tehuantepec. Un nuevo sistema frontal, el que bueno, predominará e ingresará aquí en nuestro estado para este fin de semana, se encuentra en el norte del territorio mexicano, lo que bueno, también avanzará y por supuesto dejará este ambiente frío, así es que no me guarde la sudadera, la chamarra, porque es la tendencia para estos próximos 5 días. Le presento el total de luz solar para el día de mañana, que será de 10 horas con 48 minutos, la puesta a las 5:50, y ya nos despedimos recordándole cuál es la siguiente fase lunar, que será luna nueva el próximo miércoles 23 de noviembre. Hasta aquí la información meteorológica, tenga muchísima precaución al momento de manejar. Muy buenas noches, excelente fin de semana.